Bien, estoy al aire, creo. Ok, sí. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Patricia Silva Flores. Actualmente soy investigadora en la Universidad Católica del Maule, en la ciudad de Talca, séptima región. Bueno, además de estar en la Universidad Católica del Maule, soy parte de un centro de investigación que se abrió nuevamente ahí en la universidad, el Centro de Investigación de Estudios Avanzados, del Centro del Secano también. Y de forma voluntaria, también soy parte de la ONG que ayudamos a co-crear a Viviana Salazar, ¿cierto? Llamada Micófilos Chile. Aquí está el loguito. Y también formo parte de forma voluntaria del equipo de la Red Sudamericana de Micorrisas, en donde en estos dos últimos lugares nos dedicamos fuertemente a lo que es la divulgación de las micorrisas, la divulgación científica. Así que nada, súper contenta de tener esta oportunidad. Les agradezco inmediatamente a los chicos de Naturalistas Chile. Les celebro, ¿cierto?, que en su nuevo logo hayan incluido a unas cítaras, unos hongos, ¿cierto? No se olvidaron del reino fungi, así que eso es muy, muy valioso. Hoy día, ¿cierto?, vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona mucho, que son las micorrisas y el nombre de la charla que les voy a dar hoy es justamente la pregunta, ¿sabes qué es una micorrisa? Vamos a partir de lo más básico hasta lo más específico, ¿cierto? Vamos a pasar por cosas muy simples, por cosas un poco más complejas, pero lo voy a ir explicando toda con mucha calma para que no se confunda. Al final de la charla, ¿cierto? Pueden empezar a hacer sus consultas. Vamos a tratar de contestarlas todas. Por dos motivos. Uno, porque quizás no nos dé el tiempo. Y segundo, porque tampoco lo sé todo. Así que vamos a comenzar. Entonces, no sé si saben lo que es una micorrisa. Pero cuando yo me he enfrentado frente a distintos públicos y les he hecho esta pregunta, tienden a hacerse ciertos comentarios, ¿cierto? Alrededor de la palabra micorriza. Surge por ahí la idea de los hongos, los fungis, ¿cierto? El reino fungi, mutualismo, plantas, simbiosis, beneficios, ¿cierto? Asociación. Hay muchos conceptos que están asociados a esto que, a este otro concepto grande que es la micorriza y que hoy día pretendo aclarar con esta pequeña charla que les voy a dar. Pero bueno, como la micorriza de una u otra forma está asociado a los hongos, es súper importante y dado de que es la primera charla en torno al reino fungi de este grupo Naturalista de Chile, viene súper bien, ¿cierto?, hacer esta introducción de lo más básico de lo que es, de lo que son los hongos, ¿ya? Los hongos pertenecen a un reino, tienen su reino particular, el reino fungi, porque no son ni plantas ni animales, tienen características particulares que los diferencian de lo que son las plantas, ¿cierto? Estos organismos verdes, de lo que son los animales, ¿cierto? Donde también estamos nosotros. Y claro, se diferencian de también las bacterias y las arqueas, que son organismos de célula de tipo procarionte. Entonces aquí tenemos los hongos, un grupo muy diverso, muy grande, que tiene su propio reino, porque como ya les comenté, tiene sus características particulares que lo separan del resto de los otros seres vivos. Disculpen la imagen que quizás puede ser un poco chocante, ¿cierto? Porque me ha pasado muchas veces que cuando uno habla de hongos, lo primero que viene a la cabeza son estos hongos malos. Muchas veces me pasa que, de hecho, como anécdota, una vez quise
dar una actividad, hacer una actividad en el jardín de mi hija, hablando con su tía, le decía, ¿sabe qué? Me gustaría venir a hacer una actividad con los más pequeños de los hongos. Y dijo, no, pero si esos hongos son tan asquerosos, los de los pies y los del baño. Y dije, no, pero justamente para eso es la charla, para la actividad, para que cambiemos esa idea de que los hongos son malos. ¿Ya? Efectivamente, hay algunos que van y se comen nuestra comida, otros que son parásitos, ¿cierto? Que tienden a ser molestos. Pero la gran mayoría de los hongos, la verdad, son sumamente importantes para nosotros como humanos y por lo mismo tenemos que rescatarlos y darle el lugar que se merecen. Los hongos son mucho más que lo que les acabo de mostrar, ¿cierto? Esas cosas feas que a veces dan un poco de asco a algunas personas. Los hongos son muy diversos. Todas estas imágenes que ustedes están viendo acá corresponden a distintos tipos, formas de hongos. Que existen en la naturaleza, que existen acá en Chile particularmente. Si ustedes se fijan, hay distintas formas, colores, texturas, ¿cierto? ¿Quién se imaginaría que esto era un hongo, ¿cierto? Que parece un coral y sí, está sobre la tierra. Así que efectivamente los hongos son más que estructuras molestas que puedan causar algún desagrado. Los hongos son tan diversos, es un grupo tan grande que de hecho tengo esta figura aquí donde pongo, ¿cierto? Los hongos acá arriba, ¿cierto? En rojo y las plantas acá abajo, para que ustedes vean más o menos la proporción de especies que hay en el planeta Tierra. Ustedes cuando van a un bosque, ¿cierto? Ven, observan y ven que hay un montón de plantas y dicen, no, yo jamás voy a poder saber el nombre de todas estas plantas y ya cree que son muchas y los hongos son 7, 8 veces más numerosos que las especies son mucho más numerosas que la de las plantas. De hecho, para el caso de las plantas, se estima que existen alrededor de 300.000 especies distintas. Donde se conocen ya, donde ya están descritas alrededor de 280.000. O sea, un gran porcentaje de las especies de plantas que existen ya se conocen. No así los hongos. Los hongos se estima, basado en estas últimas revisiones y estimaciones que se han hecho por David Hawksworth y Robert Lucklin. Oh, se me cayó el lente. Los hongos pueden llegar a tener, digamos, un número de especies que va entre los 2.200.000 a 3.800.000, o sea, es una cuestión brutal imaginarse la cantidad de especies de hongo, y más aún brutal es saber que solamente conocemos alrededor de 120.000, o sea, no alcanzamos ni el 3-8% aproximadamente de conocer. O sea, tenemos mucho trabajo, así que yo invito a quien se interese en los hongos a meterse en este tema porque hay mucho, mucho por descubrir aún. Pues bien, ¿por qué tienen un reino particular los hongos? Vamos a volver quizás para algunas clases de biología que ya pensaban olvidadas en su vida, pero vamos a recordar un poquito, nada muy complejo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace particular a los hongos? Bueno, no sé si recuerdan que tenemos dos tipos celulares en el planeta Tierra, que es el tipo celular eucarionte, ¿cierto? Y el procarionte, y se diferencian principalmente porque el material genético, ¿cierto? Está envuelto, en el caso de los eucariontes, el material genético, el ADN, ¿cierto? Está protegido, ¿cierto? Por estas membranas que forman el núcleo. No así los procariontes, ¿cierto? Ellos tienen también el núcleo, o sea, perdón, el material genético relativamente ordenado, ¿sí? Pero no está rodeado por esta membrana nuclear, ¿ya? Esa es la primera diferencia. Los hongos, ¿cierto? Todos los hongos tienen este tipo celular eucarionte, al igual que las plantas, al igual que los animales. Por otro lado, los hongos en su estado vegetativo, en su cuerpo, ¿cierto? Como están en la naturaleza, generalmente es de tipo filamentoso. Sus células son filamentos, son como bombillas, ¿cierto? Microscópicas, por supuesto. A diferencia de la célula animal, que generalmente es redonda, bueno, se va modificando dependiendo de dónde esté,
pero morfológicamente es muy distinta, y la vegetal, que generalmente es cuadrada, muy ordenadita, ¿cierto? Los hongos forman estos tipos de células que son filamentosas, y a cada uno de estos filamentos se le llama hifa, ¿ya? Y cuando las hifas están todas agrupadas y empiezan a formar una especie de tejido, pasamos a llamarle micelio, ¿sí? No micielo, micelio. Pero eso es una broma que hacemos entre los micólogos. Buen día, micelio, ¿no es cierto? Sí. Cuando quieres decir buen día, micelio. Creo que todos han visto el meme quizás por ahí dando vuelta. Una broma poco ñoña, pero divertida para los que trabajamos con hongos. Y bueno, también hay otras formas celulares en los hongos que se restringe, ¿cierto?, a las levaduras. Creo que todos saben, conocen las levaduras. Son muy importantes, están en todo lo que es la fermentación de la cerveza, del vino. Nuestro pan que comemos cada día está hecho gracias a la levadura, por lo tanto estamos muy familiarizados con este hongo. Hay mucha biotecnología asociada a ello. Y bueno, estas son las únicas células unicelulares que se forman, que no son filamentosas, en el caso de los hongos. Hoy día sí nos vamos a centrar en este lado, en las células filamentosas, en las hifas, el micelio. ¿Qué otra característica hace particular a los hongos? Es que son heterótrofos, ¿ya? ¿Qué significa que son heterótrofos? Que no son como las plantas, que son autótrofas. Las plantas tienen esa capacidad maravillosa, ¿cierto?, de recibir la luz del sol y transformarla en energía, ¿cierto? Transformarla en comida. Ellas se autoalimentan. No así nosotros u otros animales, ¿cierto? Como el pudú, el puma. El pudú tiene que ir y buscar sus hojitas para comer, porque si no se muere. El puma lo mismo, nosotros también, ¿cierto? Entonces, nutricionalmente, los hongos son como nosotros, tienen que buscar su comida para poder obtener energía, pero a diferencia de nosotros, ¿cierto? Bueno, salvo algunas excepciones de otros animales, ¿cierto? Se alimentan por absorción. Esto es que tienen unas proteínas, ¿cierto? Unos canales especiales en sus hifas que le permiten absorber, ¿cierto? El nutriente específico que quieran absorber. Bueno, ahí cambia de grupo a grupo, pero hay relativa especificidad en cuanto a en cuanto a las proteínas encargadas de tomar estos nutrientes. Otra característica de los hongos que los hace particulares es que tienen una pared celular compuesta de una molécula llamada quitina, ¿ya? La quitina, no se asusten con esta imagen aquí con inglés. Básicamente aquí yo tengo una tabla, ¿cierto? Donde acá dice grupo, los distintos grupos de hongos, ejemplos de nombres de hongos y la cantidad de ¿cómo se llama? La proporción de quitina que tiene en el caso de este grupo, 58% de sus paredes celulares de quitina, 9% en los zigomicotas y así. En cambio, celulosa, ¿cierto? No está presente en casi ningún hongo, solo en los zigomicotas. Y esto es lo que los hace un poco más similares a las plantas, ¿cierto? Las plantas tienen celulosa. Además de quitina, ¿cierto? Los hongos en su pared celular tienen glucanos y proteínas, ¿ya? Y si ustedes se fijan, acá está la estructura química de estos y la quitina que está en este caso es muy distinta a la de la celulosa, ¿cierto? Donde tiene ciertos grupos funcionales, aquí por ejemplo un OH, este es otro tipo de grupo, y hace que sean distintos y da propiedades mecánicas, físicas distintas, ¿ya? Lo que hace que en general los hongos sean muy resistentes. De hecho, otro organismo vivo que tiene quitina en sus paredes son los insectos, y ustedes saben lo resistentes que son los insectos, ¿cierto? Entonces, se pueden hacer una idea de lo resistentes que son también los hongos. Otra característica súper particular de los hongos es que producen propágulos para dispersarse y esos propágulos se llaman esporas, ¿ya? Cuando uno piensa en hongo, inmediatamente a la cabeza se te viene esta palabra espora. Y acá, bueno, tenemos perdón, antes de ir allá, voy a contarles que los hongos, ¿cierto? En su grupo, pueden agrupar las esporas en una estructura particular. Y esa estructura particular se le llama esporocarpo, ¿ya? Muy lógico, ¿cierto? Esporas se guardan en los esporocarpos. En este caso, aquí tenemos un hongo llamado Lycoperdon, que es un hongo de bolita, ¿cierto? Que cuando caen gotas de agua,
¡pum! Sale del esporocarpo las esporas. Miren qué bonito. Fantástico, está en animación, me encanta. Y bueno, hay otros tipos de esporocarpos, como son estas setas. Y estos puntitos que se ven aquí cayendo también son esporas. ¿Ya? Es la forma que tiene el hongo de hacer su ciclo de vida. Y bueno, hay distintos tipos de esporocarpos, ¿cierto? Ya están familiarizados con esta imagen. Y justamente acá ven que de aquí, de este hongo, el hongo estrella, sale esporas. De este tipo trompetas salen esporas. Del coral también salen esporas. De todas estas estructuras van a salir esporas que va a permitir continuar el ciclo de vida de los hongos, digamos. ¿Cuál es el ciclo de vida de los hongos? Bien, partimos de la espora, ¿sí? Acá hay distintas formas de esporas que existen en los hongos, dependiendo de la especie. De hecho, es un carácter con lo que nosotros, no, no nosotros, yo no soy muy taxónoma, la verdad, así que con lo que los micólogos taxónomos, ¿cierto? Identifican. Los hongos, ¿sí? Van a la espora y dicen, ah, pertenece a tal especie. Pues bien, tenemos la espora y esa espora germina. Si nos imaginamos una semilla de una planta, germina, ¿cierto? Y empieza a generar la plántula. En los hongos pasa que la espora germina y empieza a generar estas células filamentosas, que ya sabemos que se llaman hifas, y este hongo empieza a crecer hasta formar un micelio. Y ese micelio crece, 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 crece. Y luego forma un esporocarpo que va a producir esporas y que esas esporas van nuevamente a caer al ambiente y vamos a continuar con el ciclo de vida. ¿Sí? Veamos esta animación. Ustedes se fijan, ahí está creciendo el micelio. Ocurre una fusión de micelios distintos o individuos distintos. Ellos generan micelio, ¿cierto? Y empiezan a generar el esporocarpo. La seta libera esporas. Bueno, y se está formando el basidio en este caso, ¿cierto? Esporas caen y vuelan al suelo y comienza nuevamente el ciclo de los hongos. No se olviden, no todos los hongos forman este tipo de esporocarpo, ¿ya? Por lo tanto, uno generalmente de forma pedagógica muestra este ciclo de vida, pero la cantidad de esporocarpos distintos que hay es infinita casi. Otra cosa particular muy interesante de los hongos es que son ubicuos. Esto significa que pueden estar en cualquier hábitat, llámese agua o tierra, y además son cosmopolitas. Esto significa que pueden estar en cualquier bioma en este caso, porque estoy mostrándole distintos biomas, la tundra, por ejemplo, taiga, el bosque templado, las praderas templadas, los desiertos, el bosque lluvioso, las sabanas, el desierto, ¿cierto? Climas tropicales, templados, subantárticos, antárticos, ¿cierto? Y ahí están los hongos viviendo en cualquier condición húmeda a seca y de temperatura cálida a muy fría. Ya son tremendamente ubicuos y cosmopolitas. Y por último, ya para meternos en lo que son las micorrizas, les voy a contar de la ecología de los hongos. ¿Cuál es su función ecológica? Su función en el ecosistema. La primera y una de las más importantes es que los hongos son saprótrofos. ¿Qué significa eso? Que se alimentan de materia orgánica muerta y por lo tanto se consideran, ¿cierto?, como recicladores de la materia orgánica. Y en el fondo son los recolectores de basura de nuestro planeta, ¿sí? Y ahí tenemos un sinfín de especies distintas. Y acá tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo la Micena galericulata, que tiene un hábito lignícola, que significa eso de que descompone madera. La Calvatio triforme, pratícola, ¿cierto? Que descompone, ¿cierto?, la materia orgánica que se forma en las praderas, los humícolas, ¿cierto?, que está entre el humo y la hojarasca, descomponiendo esos materiales, el coprófilo, ¿cierto?, Coprinopsis nivea, este honguito de aquí, que descompone el estiércol. Otros géneros que podemos encontrar acá en Chile que tienen ese tipo de función ecológica, ¿cierto?,
Estos son los marasmios, ¿cierto? Que yo creo que algunos de ustedes los han visto en el campo. Rhodidomyces austronica. Oh, leanlo, está difícil ese. La micena epipterigia, ¿cierto? Hermosa seta pequeñita. Pluteus también. Perdón, ahí está. Artomyces sp, también saprotrofa. Micena. Tetrapirjos alba. Licoperdum perlatum. Imagínense en la nieve, fantástico. Distintas formas de hongos que están acá en Chile, ¿cierto? Y que son saprótrofos. Esta ya se las mostré, no. Micena nuevamente, esta hermosa la cianocéfala. Webinopsis alpina, ¿cierto? Esa gomita que muchos conocen. Y estos que son unos muy especiales para mí, los hidrocide, porque mi tesis de magíster la hice en este grupo. Pensábamos que era... que tenía otro hábito y bueno, no era así. Otra función que tienen en el ecosistema son los hongos es el parasitismo, ¿cierto? Básicamente se unen a otros organismos y viven a costa de otros organismos, como es el caso de las cicadas, ¿cierto? Muchos de ustedes las conocen, salen en primavera, muy apetecidas por muchos, ¿cierto? Las cicadas spinosae. Tenemos acá el Ascidium magellanicum, Eocronartium sp, ¿cierto? Ah, ¿dónde se hace eso? Ajá, chupaya, ya. Yo pensando que estaba ahí enseñándole todo el rato con el puntero, pero bueno, ya lo activamos, disculpen. Estábamos con los parásitos entonces. Acá tenemos otros parásitos, estos ya son simplemente los del género Citaria, que están acá en Chile también. El digüeñe, ¿cierto? La pinatra, el yao yao, el digüeñe mohoso del coihue. Este tuve la suerte de verlo hace un par de años allá en mi tierra, en Magallanes. Citaria darwini, ¿cierto? Aprovecho de mandarle un saludo ahí a mi gente que está viéndome en Magallanes. De hecho, mis fans principales, mis padres, están ahí conectados, así que hola. otras especies y géneros parásitos son la Fistulina antártica, por ejemplo, la Etiporus portentosus, armilarias y las ganodermas, ¿sí? Y el último grupo, ¿cierto?, de funciones ecológicas, por decirlo de alguna forma, son estas simbiosis mutualistas. ¿Y qué significa eso? Son aquellos hongos que se asocian, ¿cierto?, a otros organismos en donde ambos se ven beneficiados, ¿ya?, por esta unión. Conocidos acá en Chile, tenemos a el suilus, que se junta con los pinos. Tenemos el caso de los líquenes, ¿cierto?, como la cladonia, que se junta con el alga. El caso del Cortinarius magallanicus, que se junta con los notofagus, ¿cierto? Con robles, en general con los bosques, no sé si están familiarizados con los notofagus, pero roble, lenga, coihue, ruil, gualo, ñirre, todo eso tipo de árboles, ¿cierto? Son los que están asociados muy fuertemente en el hemisferio sur con los cortinarius en general. Y esta, la manita muscaria, ¿cierto? Que es la seta por excelencia. De hecho, alguien que no sabe de hongos le habla de hongos y lo primero que se viene a la cabeza son los pitufos y la manita muscaria, ¿cierto? Que justamente forma una simbiosis mutualista con pinos y eucaliptos. Pues bien, dicho esto, pasemos directamente. Ya sabemos, ¿cierto?, que los hongos tienen hifas y que tienen distintos roles ecológicos en el ecosistema. Y uno de ellos es formar esta simbiosis mutualista, que se da justamente entre las raíces de una planta y las hifas de un hongo, ¿ya? Y una simbiosis mutualista, por definición, corresponde a una asociación positiva, ¿ya? Entre los dos integrantes de esta asociación, ¿ya? Que sea positiva significa que es tanto beneficioso para el fitobionte, para la planta, como para el micobionte, el hongo, ¿sí? Lo que sí no tenemos que olvidar ni dejar de lado de que
Esto es un continuo. Hay veces que un hongo se asocia con una planta y empiezan a ser simbiontes mutualistas, ¿cierto? Están cooperando, ambos se ven beneficiados, pero a veces el hongo empieza a aprovecharse, a ganar un poquito más de lo que, y la planta se empieza a ver afectada y pasamos a un parasitismo, caso que se da en las micorrizas a veces. Y bueno, el otro lado extremo es donde la planta, ¿cierto? Se empieza a aprovechar más, teniendo un efecto detrimental en el hongo. Por lo tanto, también es un tipo de parasitismo de la planta hacia el hongo. Y ahí también se da la naturaleza. Pero hoy día nos vamos a centrar aquí, en el mutualismo, en la simbiosis mutualista que se genera por la unión del hongo con la planta. Y vámonos un poquito más atrás en la historia, esto de lo que es descubrir las micorrizas, ¿cierto? Y nos tenemos que remontar a 1885 aproximadamente. En realidad esto comenzó como en 1870. De hecho, en este artículo que está aquí, publicado en Micorrizas, ¿cierto? Está en inglés, pero está bien interesante en cómo fue la historia de esto de llegar a definir lo que era una micorriza. Y hubo varios intentos. Hubo varios intentos, varios investigadores de la época empezaron a observar esto en raíces de planta, a ver esta estructura que estaba como con hongo, pero el primero en describirlo bien, con unas ilustraciones fantásticas, y más aún sugerir la función correcta, fue el señor Frank, ¿cierto? Alemán, Albert Bernhard Frank, en 1885 hizo su publicación y propuso esta palabra, ¿cierto? Micorriza, que viene del griego, la unión entre la palabra mico, que significa hongo, y raíz, que significa, y risa, que significa raíz, ¿ya? Por lo tanto, básicamente le estaba diciendo que las plantas tenían raíces de hongos en 1885, y fue difícil, le costó entrar, le costó que le creyeran, ¿sí? A pesar de que la evidencia estaba ahí. Pero bueno, empezó a pavimentar el camino esto de lo que era el estudio de la simbiosis micorrízica. Y bien, las micorrizas, ¿cierto? Por una parte tenemos, aquí a mano izquierda, ¿cierto? Tenemos los grupos de hongos. Hay más grupos de hongos, ¿ya? En el planeta, pero me voy a centrar en estos tres hoy día, que son los hongos del grupo glomerulomicota, ascomicota y basidiomicota, ¿ya? Y estos tres grupos son los que principalmente son capaces de establecer una simbiosis con este otro lado, que son las plantas, con los distintos grupos, con las briófitas, que son las plantas más simples, por decirlo de alguna forma, no son tan complejas como las angiospermas, las gimnospermas, gimnosperma, pinos, ¿cierto? Angiosperma, la mayoría de las plantas, y las pteridofitas, generalmente uno lo relaciona con los helechos, ¿sí? Estos son distintos grupos de plantas, y si ustedes se fijan, estos son los grupos de plantas que existen, o sea, todos los grupos de plantas forman, con salvo algunas excepciones, forman alguna simbiosis con alguno de este, una simbiosis mutualista con este grupo de hongos. Simbiosis mutualista significa entonces que el hongo entrega cosas a las plantas positivas y las plantas entregan cosas positivas para el hongo, ¿sí? ¿Y cuáles son esos elementos positivos que se entregan mutuamente? Bueno, a nivel individual, y qué es lo que más ha sido estudiado. De hecho, muchas veces ocurre que cuando uno va a literatura respecto a la definición, de hecho, en todas partes, cuando uno lee un artículo sobre esto, la primera definición es que la micorriza es una simbiosis mutualista, en donde el hongo, ¿cierto?, toma los nutrientes del suelo, llámese fósforo y nitrógeno principalmente, y se los entrega a la planta a cambio de carbohidratos, de comida. Recuerdan que los hongos son heterótrofos que tienen que sacar su azúcar de otro lado, ¿sí? Bueno, los hongos micorrízicos los sacan de la planta, se lo entrega a la planta a cambio de este otro, ¿cierto? De los nutrientes que le entrega el hongo. Entonces, de nuevo, el hongo toma los nutrientes del suelo, ¿sí?
como está bien asociado con la planta, le es fácil entregárselo a la planta y la planta le entrega a cambio carbohidratos. Y recientemente también se descubrió que no solamente carbohidratos entrega la planta, sino que también lípidos, ¿ya? Eso fue un descubrimiento hace un par de años y realmente fue un hito, ¿cierto?, en la historia de las micorrizas, porque es algo totalmente novedoso que no se sabía. Entonces, claro, el principal beneficio que se le ve a las micorrizas es este que ocurre a nivel individual, ¿cierto? Tanto al hongo como a la planta, ¿sí? Pero también otros beneficios que están siendo, que están empezando a ser fuertemente estudiados por los investigadores asociados a esta rama de la ciencia, es que también esta simbiosis, al estar hecha esta unión entre el hongo y la planta, el hongo le confiere una tolerancia a la planta al estrés biótico y abiótico, ¿ya? Y acá no, yo no le pongo en detalle planta, porque la verdad es que como esto está recién siendo estudiado, yo pienso que lo podemos dejar un poco abierto en el sentido de que, ¿por qué no para el hongo también? Generalmente uno tiende a ver este fenómeno de simbiosis desde el lado de la planta, ¿cierto? Pero yo soy más del lado del hongo, entonces trato de pensar desde el hongo y también pensar que, claro, ¿por qué no la planta también puede estar quizás generando algún tipo de tolerancia al estrés biótico-abiótico del hongo? ¿Sí? Además, a nivel individual, otro beneficio que tiene establecer esta simbiosis es que el hongo tiene donde vivir, donde completar su ciclo de vida, ¿ya? Si el hongo, en el caso de algunos muy particulares, no forman esta simbiosis, no son capaces de vivir, no son capaces de vivir sin la planta, ¿ya? Entonces, claramente la simbiosis es totalmente importante para la reproducción y sobrevivencia de los hongos que forman la simbiosis. Así que sí, efectivamente, lo más estudiado es el beneficio nutricional, pero no tenemos que olvidar que están estos otros dos beneficios que son también tremendamente importantes. A nivel comunitario también, ¿cierto? Como vemos acá en este esquema, también hay efectos de la simbiosis. Gracias a que ocurre esta simbiosis, hay ya bastante evidencia que demuestra que la simbiosis permite aumentar la sobrevivencia de las plantas, que están asociadas a la regulación de la diversidad de las plantas y los hongos, y que también está asociado al tema del reclutamiento de nuevos individuos de plantas, ¿ya? Y nuevamente, ¿por qué no de hongos? A nivel ecosistémico, la formación de la simbiosis es sumamente importante para los ciclos del carbono, nitrógeno y fósforo. ¿Por qué? Porque los hongos toman los nutrientes del suelo, ¿cierto? La planta está produciendo carbono a partir de la fotosíntesis y están intercambiando constantemente, haciendo que esto se mueva, que sea dinámico. Por lo tanto, están aportando, son uno de los eslabones en estos ciclos de los ecosistemas que son tremendamente importantes. Recuerden que estamos en un sistema dinámico, que si no se mueve, si se estanca, se muere simplemente. A nivel ecosistémico también regulan la distribución y también regulan la productividad de los ecosistemas. La productividad viene asociada a la cantidad de carbono que son capaces de tomar las plantas a través de la fotosíntesis, ¿cierto? Por lo tanto, hay relaciones que demuestran que dependiendo la cantidad de la diversidad de hongos que hay asociado a las plantas, también va a haber un efecto en la productividad de ese ecosistema. Pues bien, vamos a los tipos de micorriza, ¿ya? Porque no es solo un tipo de micorriza, hay varios, ¿ya? El primer grupo, que es el más antiguo, de hecho, en el planeta Tierra, evidencia de simbiosis hay de 407 millones de años atrás, de simbiosis, ojo, del hongo hay de 450 aproximadamente, pero de la simbiosis hay de 407 millones de años atrás, y efectivamente los glomerulomicota. Este grupo se ha asociado tanto a todos los grupos de plantas, ¿ya? De hecho, hay hipótesis que proponen que gracias a una simbiosis muy, muy ancestral, las plantas fueron capaces de salir a la tierra, ¿cierto? Y empezar a generar su órgano, que son las raíces, y poder colonizar la tierra, ¿sí? Este tipo de micorriza, cuando se junta los hongos del grupo glomeromicota con todos estos grupos de plantas, se le llama la micorriza arbuscular, o AM por Arbuscular Mycorrhiza, que es la sigla en inglés.
Y por otro lado, tenemos otro grupo que son las ectomicorrizas, ¿sí? Que se forma entre estos grupos de hongos, los ascomicotas, los basidiomicotas, con plantas del grupo gimnosperma y angiosperma, ¿ya? Si se fijan aquí ya empieza a reducirse el número de integrantes. Y las ectomicorrizas, a diferencia de las arbusculares, son mucho más nuevas y han surgido en este fenómeno evolutivo, ¿cierto?, de la historia de la Tierra, han surgido variadas veces durante la historia de la evolución de las plantas, ¿ya? A veces van, a veces se vienen, o sea, a veces como que surgen, las encuentran, después como que desaparecen, son bien dinámicas. Otro tipo de micorriza es la micorriza arquidioide, que se forma entre hongos del grupo de Basidiomicota y un grupo muy particular de las angiospermas, que son las orquídeas, ¿cierto? La familia Orquidácea, y bueno, son sumamente importantes principalmente para la germinación de las semillas de orquídeas, porque las orquídeas, no sé si ustedes saben, las orquídeas, la semilla es muy pequeñita, ¿ya? Y no tiene casi material de reserva. Entonces, si no se asocia con el hongo, no es capaz de germinar cuando las condiciones ambientales se lo permitan. Entonces, es clave esta simbiosis para este grupo para poder completar su ciclo de vida. Y por último, tenemos el grupo de las micorrizas ericoides, ¿cierto? Ericoid mycorrhiza, que se forma entre grupos de hongos de Ascomicota y Basidiomicota, con una familia de las angiospermas, que son las ericáceas, y con unos grupos bien particulares. Tampoco está distribuido en toda la familia, pero sí en unos grupos bien particulares. Pues bien, ¿cuál es la proporción de estos tipos de micorriza que yo les acabo de mostrar, ¿cierto? Hablamos del arbuscular, las orquidioides, las ericoides y las ectomicorrizas, ¿cierto? Y aproximadamente el 71% de las plantas terrestres conocidas forman la asociación del tipo arbuscular. El 10% forman la asociación del tipo orquidioide, 1,4% la ericoide y 2% de las plantas, de las especies de plantas forman ectomicorriza. No se dejen engañar por este 2% pequeñito de aquí de las ectomicorrizas, porque si bien es un porcentaje pequeño, las especies que forman ectomicorriza tienden a ocupar volúmenes, superficies muy grandes. Por lo tanto, si bien el número de especies en donde está asociada esta ectomicorriza no es tan grande, su importancia en el ecosistema es tremendo porque ocupa grandes superficies, ¿ya? Así que generalmente uno pone, ¿cierto?, ahí siempre en paralelo ecto con arbusculares, ¿ya? Acá tenemos imágenes, ¿cierto?, de un arbúsculo, que es una de las características principales de la micorriza arbuscular. Ya vamos a entrar después en la morfología, así que no se preocupen, pero igual les explico esto. Acá tenemos las orquidioides con estas estructuras que se llaman pelotones, que están dentro de las células de las orquídeas, las ericoides que forman estos ovillos o coils también muy abundantemente dentro de las células, y las ectomicorrizas aquí en un corte de la raíz, ¿cierto? En donde se ve su estructura típica, aquí afuera las hifas en forma de red, en forma de manto, perdón, y aquí adentro entrando en una estructura que se llama red de Harding. Y aquí nos queda un 8% de plantas que no son micorrizas. Imagínense, solo un 8% de plantas del planeta Tierra nos forman micorriza. Y no es que no necesiten otras formas de nutrición, u otras formas de protección, sino que han desarrollado otras formas de resolver problemáticas nutricionales generalmente. Tenemos aquí entre medio las proteáceas, ¿cierto?, que tienen esta especialización muy muy, muy, muy sofisticada en sus raíces y que permite interactuar con ciertos ambientes que tienen algunas dificultades nutricionales. Aquí las plantas carnívoras también claramente sacan su nitrógeno desde insectos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se forma esta micorriza? Básicamente, las plantas en un sistema natural les costaría mucho sobrevivir y buscar los nutrientes, porque las raíces de las plantas son muy grandes en relación a las hifas de las micorrizas. Entonces,
las plantas, las raíces agotan muy rápidamente los nutrientes que están alrededor de ellas, pero gracias a las micorrizas logran extender, ¿cierto? O como decía mi profesor del doctorado, permiten ampliar la despensa, ¿cierto? De opciones de nutrientes, ¿sí? De dónde sacar la comida. Porque además de llegar muy lejos en el suelo, entran a zonas donde las raíces simplemente por una cosa física no pueden entrar, ¿ya? Y bueno, ya plantas que a veces son micorrízicas y otras veces no, también existen y son el caso de que dependen de los ambientes, si hay mucha agua, si no hay agua, etc. Y bien, vamos entonces a centrarnos ahora en estos dos grandes grupos, que son las ectomicorrizas y la micorriza arbuscular. ¿Ya? Este dibujo no está lejos de la realidad. A veces hay plantas que pueden tener en un mismo sistema radicular ambos tipos de micorriza, pero lo más normal es que no estén en una misma raíz, ¿ya? Que algunas plantas sean ectomicorrízicas y que otras sean micorrízicas arbusculares. Entonces, la micorriza arbuscular. La micorriza arbuscular, recuerdan que está formado por los glomeromicota, por lo tanto es un grupo de hongos particular con cierta morfología particular. Este grupo de hongos particularmente no forma carpóforos que están sobre el suelo, ¿ya? Estos hongos están siempre bajo la tierra y existen casos de especie, entre comillas, de carpóforos. ¿Por qué? Porque en el fondo, a partir de una hifa, se diferencian varias esporas que están juntitas, ¿ya? Pero no es una seta como la conocemos previamente tal. Entonces, algunos hablan de carpóforos, otros no, pero lo más normal es que la espora esté de forma solitaria, ¿ya? Y acá, por ejemplo, tenemos la raíz, ¿sí? Un esquema de una raíz. Y acá afuera estaría el suelo. Acá tenemos una espora que tiene mucho contenido lipídico, muchos núcleos. Eso ya es otra historia que podemos conversar el otro día, pero la parte genética de la micorriza muscular es compleja. Pero bueno, el hongo, ¿cierto? Germina su espora, ¿cierto? Aquí. Y entra a través de un pelo radicular de la planta, ingresa y empieza a ramificarse y generar ciertas estructuras características de este tipo de micorriza, como son las vesículas, como son los arbúsculos. Aquí no están en la foto, pero también algunas micorrizas arbusculares forman ovillos, coils. Y bueno, los arbúsculos tienden a estar muy adentro en la corteza, en el córtex de las raíces, y todo lo que es hifa tiende a estar más hacia afuera. El punto de entrada, ¿cierto?, de la hifa hacia la raíz no necesariamente ocurre solamente en el pelo radicular, sino que también puede ocurrir en otras partes de la raíz. ¿Cuántas especies de hongos forman este tipo de micorriza? ¿Ya? Yo les conté que el grupo de hongos que forma esta micorriza es el grupo de los glomeromicota, ¿sí? Y estos glomeromicota están ordenados, ¿cierto? Yo no sé si ustedes están familiarizados todos con los biólogos taxónomos que hacemos estas cosas, pero agrupamos mucho y clasificamos porque necesitamos ordenar el sistema donde estamos trabajando. Entonces, hacemos este tipo de esquemas, ¿sí? En donde formamos estos grupos en relación a características morfológicas o características genéticas, ¿ya? Este caso particular está asociado a características morfológicas y genéticas de las esporas, ¿ya? Los hongos que son los hongos del filum glomeromicota que son capaces de formar la micorriza arbuscular, ¿cierto? En base a esporas, ¿cierto? Se reconocen 317 especies aproximadamente. Quizás hoy día ya 320. Esta imagen la tengo del año pasado y no alcancé a actualizarla, pero me parece que estamos por los 320. Especies. Esto solamente en base a esporas. Imagínense, 320 especies de hongos
que se asocian con casi la mayoría de las plantas terrestres. Es una asociación bien particular y bien fantástica, un sistema de estudio bien, bien interesante. Y bueno, hay distintos grupos, ¿cierto? Se forman estos cinco grupos, uno, dos, tres, cuatro y cinco, ¿cierto? De hongos micorrízicos arbusculares, ¿cierto? Del filum glomerulomicota, que son capaces de formar micorriza arbuscular. Todos los hongos del filum glomerulomicota van a formar micorriza, ¿ya? Porque si no forman la micorriza, se mueren. Son obligados, ¿ya? Para terminar su ciclo de vida. Varios científicos se han preguntado cómo es posible que sean solo 317. Y bueno, esto es en base a esporas. Uno va en el suelo, toma ¡pum! Las esporas, las saca con una metodología particular y analiza las distintas morfologías. Pero hace ya unos 10, 15 años, empezaron a surgir las herramientas moleculares específicas para los hongos y ahí se abrió la caja negra, como se dice, y hemos llegado a estimar, gracias a análisis genéticos, yo no he hecho esto, se ha llegado a estimar que el número de especies que podrían haber son entre 300 y 1.600, ¿ya? Pero esto solo con material genético. De hecho, es súper difícil cruzar el material genético con la espora, lo que ha llevado a pensar de que no todos los hongos micorrízicos arbusculares formen espora. Tenemos ahí un lío bien complejo en términos de concepto de especie. Es un área bien interesante para el que quiera investigar en esto, meterse. ¿Ya? Pero bueno, si nos vamos a las esporas, acá en Chile, por ejemplo, tenemos este trabajo muy bonito que hizo Ana Aguilar, que lo publicamos en un capítulo de hongos de micorrizas de Sudamérica, en un capítulo del matorral chileno, ¿cierto? Del bosque esclerófilo principalmente. Y Ana nos facilitó esta imagen para ese capítulo, ¿sí? En donde vemos la diversidad de esporas, ¿sí? Ustedes se fijan. Son relativamente redondas todas, ¿cierto? Tienen distintos colores. Acá vemos café, amarillas, más blancas, ¿cierto? Y acá vemos algo que se podría considerar un carpóforo de hongo micorrízico arbuscular, porque cada uno de estos pedacitos, como acá está separado, ¿cierto? Es como un triángulo, ¿cierto? Y cada uno de estos forma esta estructura redondita que podría considerarse un carpóforo. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, la diversidad es bien grande. Y para hacer esta taxonomía en base a esporas, justamente uno trabaja con esto, con esta estructura, y hace análisis de las paredes, pone ciertos compuestos químicos para ver reacciones, para ver que si tienen algunas características o no, y poder hacer esta taxonomía. ¿Ya? Acá en Chile, ¿cierto? Hay muy poca gente, en el mundo en general hay muy poca gente que hace esto, y en Chile tenemos la suerte de tener una taxónoma de micorrizas arbusculares, que es mi querida amiga Paula Aguilera, y ella es muy, muy, muy buena en este trabajo, es muy destacada. Por lo tanto, tenemos la suerte de tener una taxónoma de este grupo acá en Chile también. Y bien, ya metiéndonos en la micorriza, ¿cierto? Porque una cosa es la espora, que es el hongo, y otra cosa ya es la micorriza, cuando tenemos la unión entre el hongo y la planta. Y estas son las estructuras que se observan adentro, ¿ya? Ojo, el hongo no es azul, ¿ya? Esta es una imagen de una raíz de vid, vitivinífera, ¿cierto? En donde uno hace un procedimiento para limpiar la raíz y para teñirla, porque si uno no la tiñe, el hongo no se ve porque el hongo es transparente o muy clarito, ¿ya? Entonces es muy difícil observarlo. Estoy súper orgullosa de esta foto porque no es fácil tener esta foto donde tengas todas las estructuras juntas y de forma tan clara. Esto está al máximo aumento del microscopio y si ustedes se fijan aquí se ve la hifa adentro de la célula y el arbúsculo, este árbol en donde se supone, no, en realidad no se supone, ocurre la transferencia, hay mucha evidencia que muestra que aquí es donde ocurre el intercambio de nutrientes entre la planta y el hongo, ¿sí? En el arbúsculo.
No es el único lugar, de hecho hay algunas plantas que no generan este tipo de arbúsculo, dado que el hongo micorrízico debe ser distinto, y hacen la transferencia a través de las hifas intracelulares o de los ovillos, ¿sí? Y bueno, también tenemos aquí una vesícula, que es una estructura de reserva, en donde si ustedes se fijan se ven unas estructuras circulares que son las gotas lipídicas. Otra característica importante de estos hongos, de los glomerulomicota, es que las hifas no, son totalmente aceptadas. ¿Qué significa eso? Que no tienen ningún tabique que separe una hifa de la otra. Es como un gran tubo gigante. Acá pueden pensar quizás que hay un tabique, pero en realidad esa es la entrada de la hifa hacia una célula. Por eso se ve ese corte. Y si ustedes se fijan, no está todo en el mismo plano. Trabajar con el microscopio no es tan simple, pero efectivamente las hifas de micorriza arbuscular no tienen septos. Y bien, esta es otra estructura interesante que uno puede encontrar en las micorrizas arbusculares, que son las esporas propiamente tal, aquí también teñidas, que se ven afuera. Y en el caso de las escutelosporas, por ejemplo, que es un grupo de hongos, forman estas estructuras que se llaman células auxiliares. También cuando me encontré con esta fue como, ¡ay! Lo había visto solo en esquemas, nunca en vivo y en directo. Me emocioné mucho. Cuando uno trabaja con esto y le gusta mucho, la verdad es que cuando está en el microscopio es una dicha constante de encontrarte con estructuras y es como que te explota la cabeza porque es fantástico. Pues bien, las ectomicorrizas. Las ectomicorrizas, a diferencia de las micorrizas de la micorriza arbuscular, la micorriza arbuscular, ¿cierto? Vimos que la hifa, vamos a volver aquí, vimos que las hifas entran dentro de la célula. Por eso a veces se conocen también como endomicorrizas, porque están dentro de la célula. No así la ectomicorriza, las hifas del hongo nunca van a penetrar las células de la planta. En este caso, todo lo que está en este esquema, todo lo que está en negro corresponde a las hifas del hongo y todo lo que está en verde corresponde a la planta, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, acá están las hifas formando un entramado muy grande y forman esta estructura característica de las ectomicorrizas que son los mantos, ¿sí? Y además tenemos esta entrada de hifas entre medio de las células de la planta a lo que se le conoce como red de Hartig, ¿ya? El otro día aprendí que Hartig era una persona que es un apellido, ¿ya? Una persona que empezó a describir esto y después más adelante en honor a él le pusieron este nombre a la red de Hartig. Y bueno, ¿cuál es el número estimado de especies de hongos que podrían estar formando ectomicorrizas? Se estima que alrededor de 20.000. Este sí ya es un grupo gigante. Muchos hongos del grupo de los basidiomicota y ascomicota forman la asociación ectomicorrízica. Y aquí tengo unas fotitos reales, ¿cierto?, de cómo se ve una ectomicorriza. Estos son puntas de raíces, en este caso de raíces de lenga, de Nothofagus pumilio. Y si ustedes se fijan, todo esto es puntas cubiertas por un manto. Acá están cubiertas por manto de un grupo de los teleforales. Xenococcum geophyllum es una ectomicorriza muy común, muy cosmopolita en muchas plantas a nivel mundial. Rusulales, ¿cierto? También aquí tenemos rusulales, si ustedes se fijan, tienen las puntas de las raíces tienden a ser bien cortitas y tienden a acumular ciertos pedacitos de suelo en la punta de la raíz. Acá tenemos otro morfotipo, otra variedad de ectomicorriza, lo mismo aquí, la de Escolea antártica, ¿ya? Este trabajo lo hicimos, lo estamos haciendo, ¿cierto?, con quien fue mi director de tesis doctoral, que es Götz Palfner, ¿cierto?, que él es el experto en esto a nivel mundial también, y también tenemos la suerte de tenerlo en Chile, uno de los pocos micólogos de Chile también, y gracias a él, básicamente, yo pude ponerle nombre a estas cosas, ¿sí?, porque no es fácil. Bien, para que se hagan una idea también de lo que es una raíz sin ectomicorriza y con ectomicorriza. Si ustedes se fijan aquí, está totalmente transparente. Esto es una raíz sin micorriza y aquí está con ectomicorriza.
Lo mismo aquí. Esta es una raíz sin nada. Si ustedes se fijan, es mucho más delgada en verde y acá en azul conecto micorriza. Estas son raíces de avellano, ¿cierto? Colonizadas por ectomicorriza. Acá tenemos las hifas de este hongo. Y en el caso de los vacciomicetes o ascomicetes, tienen esta característica que nos hace decir que es una ectomicorriza también, que tienen esta estructura que se llama fíbula en sus hifas. También en el manto, cuando ya uno hace cortes y tinciones, puede empezar a ver este tipo de cistidios. Y también ve estos mantos, estas estructuras que parecen puzles. De hecho, así se llama manto tipo puzle, ¿cierto? Y aquí ya cortada la raíz, vemos el manto señalado por la flecha azul y la flecha roja está señalando la red de Hartwig, para que vean que es real y que no estoy inventando que existe esto. Esta es una imagen real de células de raíces de avellana. Y bueno, como ya hemos estado muy técnico, vamos a saltarnos un poco, vamos a relajarnos un poco con hermosas fotos que fueron provistas, ¿cierto?, por mi compañero y colega Cristian Valdés, un micólogo en potencia grande. Yo sé que Cristian va a llegar lejos. Así que aquí están sus fotos, se las comparto, de géneros y especies ectomicorrízicas que están acá en Chile. ¿Ya? Una diversidad tremenda. Cortinarios, como yo les decía, son los más típicos asociados a los bosques de Notofagus. Por acá tenemos también otro cortinarios, otro del género Stephanopus. Más cortinarios. Si ustedes se fijan, hay varios SP, SP, SP. Es un grupo tan grande que falta mucho por describir. Así que ahí también hay un campo donde puede dedicarse a alguien que sí quiere dedicarse a la micología. Tenemos también Ramaria, que también está descrita como ectomicorrízica, Amanita diemii, Taxterogaster, Boletus loyita, ¿cierto? Austropaxilus, Ramaria, Histerangium, que está, ¿cierto?, bajo el suelo, Porpoloma. Sowerbiela, ojo, esto es me parece que es un fruto de murta que está dentro del hongo, ya no es que el hongo sea así. Y acá tenemos Rúsula mayor, ¿cierto? Inocibe, Descolea antártica también, que son hongos, ¿cierto? Porque las ectomicorrizas, como se forman con vacidomicetes, con ascomicetes, forman carpóforos visibles, vistosos, y son los que más nos llaman la atención, los macrohongos. Y bueno, también muchos nos llaman la atención porque muchos de estos macrohongos son comestibles, ¿cierto? Y bueno, lamentablemente este año con la realidad, con la contingencia nacional, no vamos a poder salir al bosque a buscar hongos. Así que esta temporada los hongos van a descansar de nosotros. Pero sí, en esta época es la época en que es bueno salir a buscar, ¿sí? Y hay varios que son comestibles que crecen asociados a bosques de Notofagus, como por ejemplo el Cortinarius lever, el Cortinarius austroturmalis, Cortinarius magallanicus, mi favorito, Ramaria botrytis, Ramaria flava, Boletus loyo, ¿sí? Por último, ojo, cuando uno consume hongos con fines de alimento, tiene que tener mucho cuidado, tiene que saber muy bien, tiene que siempre hacer las identificaciones correctas, porque hay muchos hongos que son tóxicos. Así que siempre me gusta poner esta lámina para que lo hagan con cuidado. Ustedes mismos saben que ahí en Facebook, por ejemplo, hay un grupo de hongos de Chile, ¿cierto? Donde generalmente se tienden a compartir estas imágenes para buscar un poco de ayuda en si pueden ser comestibles o no. Y por último, aquí les quiero contar que, bueno, yo les decía que lo normal es que una planta sea o ectomicorrízica o arbuscular. Pero recientemente, de hecho, el 2019, a fines de año pasado, se publicó este artículo de François Teste, ¿cierto? Y colaboradores, en donde describen lo común que es esta asociación dual, que en muchos grupos de plantas también se puede encontrar tanto micorriza arbuscular como ectomicorriza al mismo tiempo. Este es un tema justamente que me estoy metiendo a investigar ahora, así que tengo hartas ganas de ver qué pasa con esto, por qué existe este tipo de asociación, por qué es dual.
tengo esta hipótesis de que puede ser una especie de seguro de vida para que le permita, ¿cierto?, afrontar distintas condiciones climáticas. Qué sé yo, hay tantas preguntas ahí en mi cabeza que me estoy metiendo ahora en este tema de investigación. Pues bien, hemos estado hablando muy en particular, ¿cierto?, de honguitos, de plantas, pero quiero que nos vayamos al bosque ahora y que nos imaginemos, este es un bosque de notofagus, ¿cierto?, lengas, ñirres, allá en el sur, en mi amada Patagonia, y cada uno de estos árboles tiene hongos en las raíces, ¿ya? Entonces es importante pensar de que el bosque está cada uno con sus micorrizas y además tienden a conectarse unas con otras. Yo pienso que ustedes han probablemente escuchado esto, pero hay muchos videos, se han hecho muy virales, esto de que las plantas se comunican entre sí, ¿cierto? Y bueno, ese comunicarse entre sí, en realidad, ¿a qué se refiere? A que lo que esta plantita quizás está tomando por fotosíntesis y le pasa a este hongo, es capaz de pasárselo a la planta de al lado, ¿ya? Y permitir que plantas que quizás no, de hecho hasta el carbono se lo pasa, porque por ejemplo esta planta más pequeña, como está entre medio de plantas más grandes, no toma mucha luz del sol, por lo tanto no puede hacer mucha fotosíntesis, por lo tanto depende del carbono, del alimento que le da su cono específico. No voy a hablar mucho en detalle de esto, pero les muestro esta diapositiva porque entiendo que después esto queda colgado en la red, porque acá abajo está este video en YouTube, ¿cierto? Donde explica muy bien qué es, cómo se une, ¿cierto?, el bosque por debajo, lo que le llaman la Wood Wide Web, y cómo se transfieren información entre un árbol y otro, ¿cierto? Se transfieren nutrientes, se transfieren moléculas que permiten alertar también de patógenos, por ejemplo. Un patógeno que está atacando aquí, esta planta genera señales y se las envía al resto de de las plantas, permitiendo que las plantas que están a los lados, ¿cierto?, empiecen a generar defensas que les permite repeler especies de insecticidas que les permite repeler, ¿cierto?, a los insectos. También les quería mostrar esta imagen porque es un poco compleja y esa es la idea, que vean que el bosque es un sistema complejo, el ecosistema es un sistema complejo. Y como en naturalistas han estado haciendo muchas charlas de animales, yo no las quise dejar de lado porque también están conectados con los hongos micorrízicos. Hay un artículo reciente muy, muy bonito en donde justamente muestra cómo interactúan los distintos animales, salamandras, marsupiales, roedores. Acá atrás anda un ser vivo ahí, como mirando así como que no me vean, ¿cierto? Las aves, toda la meso y microfauna del suelo, llámese hormigas, mil pies, sin pies, gusanos, ¿cierto? Son importantes en transportar propágulos de micorriza muscular, como están aquí señalados, o de ectomicorrizas. Ustedes se fijan, todo lo que son flechas de color verde corresponde a vertebrados asociados a ectomicorriza en este caso, y los otros son invertebrados asociados también a arbuscular. Un artículo muy interesante publicó que las aves son capaces de llevar en su estómago, ¿cierto?, propágulos, y luego en las heces, ¿cierto?, caen estos propágulos y son capaces de hecho, están activos y pueden activarse, ¿cierto?, y formar una simbiosis y propagarse. De hecho, es una de las posibilidades de una de las formas de explicar esta distribución cosmopolita que tienen los hongos. Justamente el rol que cumplen los animales en el transporte de los propágulos. Muchos animales comen cuerpo fructífero, comen las esporas, luego se desplazan y, ¿cierto?, las depositan en otra zona del bosque, ¿ya? Así que no nos olvidemos de que animales, plantas y hongos, todos dependen el uno del otro, ¿cierto? Por lo tanto, la fragmentación de los ecosistemas es muy grave porque justamente corta, rompe estas interacciones que ocurren entre los organismos, ¿ya? Haciendo que los organismos sean inestables y que eventualmente se puedan caer, extinguir. Y bien, para ir terminando ya,
Les quiero dejar esta imagen, ¿cierto? Que la hizo un ilustrador de la región del Maule, de Linares. Quiero que me disculpe que no recuerdo su nombre, pero fue una imagen que hizo para la Fundación Gualo, para un taller que hicimos de micorrisa. Y espero que ahora, con esto que les acabo de mostrar, vean de forma distinta el bosque, y se conecten de alguna forma con él y sepan que, si bien los carpóforos no están siempre, los hongos micorrízicos, tanto los glomeromicota que forman la micorriza arbuscular, y los ectomicorrízicos, como los vaciomicota y los ascomicota, están siempre, siempre bajo nuestros pies. Por lo tanto, quiero alinearme para terminar con lo que dicen los muchachos de Naturalista Chile: conocer para querer, querer para conservar, ¿cierto? Pero yo me gusta siempre añadirle un poco de mi cosecha y creo que también hay que conocer para entender, ¿ya? Porque cuando alguien entiende algo, es más profundo aún lo que queda y cómo luego yo opero para poder conservar. Así que no solo querer por querer, sino que también entender, ¿ya? Para poder conservar nuestros ecosistemas que finalmente nos entregan servicios ecosistémicos a nosotros. Y bueno, cuando se destruye el equilibrio ecosistémico pasan cosas como las que están pasando hoy día, ¿ya? Así que es muy, muy importante que conservemos lo más estable posible nuestros sistemas. Para terminar, para cerrar, les quiero dejar los datos de las redes por las cuales yo hago divulgación científica, ¿cierto? Y les dejo ahí el Facebook y el Twitter de la South American Mycorrhizal Research Network, ¿cierto? Hay información en español y en inglés, pero entregamos mucho material respecto a micorrizas en general. Y en micófilos no solamente nos dedicamos a las micorrizas, porque ahí yo soy la micorrizóloga, sino que también a los hongos en general. Así que ahí en la página, en nuestras redes sociales, tenemos mucho material para que ustedes puedan descargar, ¿cierto? Y comunicarse con nosotros y hacer preguntas. Ya, la verdad es que nosotros, los que estamos aquí en estas redes, estamos muy comprometidos con la divulgación científica porque sabemos lo importante que es para que nuestra gente, ¿cierto?, tome conciencia de la importancia de estos organismos y los haga parte de su vida. Así como cuidan una planta, así como cuidan un animal, también hay que cuidar los hongos. Y por eso hacemos divulgación, para que les tengan ese aprecio, como le tienen a otros organismos vivos. En este respecto también, yo tengo mi propio Instagram, ¿cierto? Pachirrisa, cualquier semejanza con las micorrisas es coincidencia. Pero este Instagram yo lo uso específicamente para divulgación científica, así que los invito a seguirme. Próximamente voy a estar entregando información respecto a un proyecto de ciencia ciudadana que tuve que cortar por el tema de la pandemia. Pero en cuanto esto pase, nos tiramos con todo, ¿no? Así que ustedes van a poder participar en investigación. Así que los invito a seguirme ya para que estén al tanto de toda la información que asociada a este proyecto. Y bueno, para ir aprendiendo en micorrizas, trato en la medida de lo posible ir subiendo información, básicamente traducir esos artículos en inglés a palabras sencillas y compartirlo con ustedes. Por último, agradecer a toda la gente que ha tenido algo que ver en todo lo que yo les he mostrado ahora, ¿ya? Partió todo en la Católica de Valpo, con el profe Luis Zúñiga y el laboratorio. Luego me enamoré de los hongos gracias al profesor Agerer allá en Alemania, cuando hice el magíster. Y luego volví a seguir enamorándome de los hongos con el gran Götz Palfner, ¿cierto? Tremendo micólogo chileno, ¿sí? Así que, para que sepan que existe un micólogo acá en Chile. Hay varios más ya, ¿cierto? De a poco están surgiendo. Tenemos el apoyo de muchas fundaciones, Fundación Fungi, ¿cierto? Micobiota, entes súper importantes para la divulgación de este y la conservación de estos organismos vivos. Quiero agradecer a mis micófilos, ¿cierto? A esta ONG que formamos con mucho cariño entre todos. Idea, ¿cierto? De la Vivi, pero que ahí la bañamos todo y salió todo bien. En especial le quiero agradecer a Cris, que está aquí, que me hizo todas esas imágenes preciosas que ustedes vieron, todas esas fotos de hongos son de él, y esos esquemas también los hizo él, así que le agradezco mucho. A la Vivi también, que por ahí posteé un par de, subí unas imágenes de su trabajo. La Coté también, que me facilitó unas presentaciones ahí para poder armar esta.
a mis colegas, ¿cierto? Ahí de la Universidad de Tartu, la profesora María Opi, con la que aprendí mucho de mi corrección muscular y seguimos colaborando. El Guille también, gran amigo, gran colega, estamos postulando unos proyectos ahora a ver cómo nos va. Y el team chileno, ¿cierto? El César, gran valor, nuestro chilombiano, ¿cierto? Que se le ocurrió esto de la red sudamericana de Micorrisa y que ahí también apañándolo con todo. Paula Aguilera, ¿cierto? Creadora de Miconativa, propágulos para uso en agricultura de hongos micorrízicos. Tremenda taxónoma de glomerulomicota también. Roberto Godoy, ¡puf! ¿Cuántos trabajos tiene también Roberto ahí, importantísimos para la micorrizología chilena? También con ellos estamos colaborando en un proyecto ahí en Nahuel Huta de Araucarias. Así que nada, yo no sería nada hoy día sin esta gente de aquí. Así que les agradezco profundamente. Y a los chicos de Naturalistas por la oportunidad de dejar contarles de lo que me apasiona en esta vida. Gracias. Sí. Ya está. Acá tenemos unas preguntas. A ver, a ver. Estoy subiendo. Si me tienen un poquito de paciencia, por favor, para leer las preguntas, porque hay muchos comentarios. Magallanes. Carla. Qué genial. De Talca, mi fan Andrea León. Te quiero, amiga. A ver, a ver, a ver. Ya, acá viene la primera pregunta de don Gonzalo Andrés Toledo. Gonzalo nos pregunta, ¿cómo se pueden identificar plantas suelos micorrizados? Bueno, Gonzalo. Para identificar, para encontrar, ¿cierto? Micorrizas en un suelo, en alguna planta, hay que ir y meter las manos directamente, o sea, no queda de otra, ¿ya? Hay que tomar muestras de suelo, ¿sí? Luego se genera un protocolo particular para hacer la tinción y poder finalmente visualizar. En el caso de micorriza muscular, tinción para visualizar las estructuras. Y en el caso de las ectomicorrizas, que se revisan en fresco primero, también se pueden observar. Pero claro, hay que ir, muestrear. Yo generalmente, cuando es una cuestión muy, ¿cómo se dice? Cuando es una cuestión muy exploratoria, simplemente saco con una pala. Pero cuando ya quiero hacer algo más técnico, quiero saber cuantificar cuánto hay ahí, utilizo unos sacabocados, ¿cierto? Y ahí se hace más objetivamente se cuantifica la cantidad que hay ahí, ¿ya? Pero sí, hay que ir al bosque, al campo y sacar muestras y mirar. La única forma de ver si hay algo o no. A ver, más preguntas. Ah, espérate, me perdí. ¿Qué proporción? Ay, se me pierden las preguntas, disculpen. No me manejo mucho con estas cosas. Aquí estamos. Ya, Gonzalo. Fresia Aguilera. ¿Hay micorrizas internas o son todas externas? Hay de ambas, ¿ya? Están las que están a este lado, que al lado izquierdo, ¿cierto? Que son las que forman micorriza muscular. Estas son internas, digamos internas en el sentido de que están dentro de la célula. Las hifas son capaces de entrar adentro de la célula de la planta. Y están las ectomicorrizas que están en este lado, que son estos dos grandes grupos que existen, que se quedan por fuera, nunca penetran la célula, pero están cubriéndola. Aquí Katy pregunta si uno colecta semillas de orquídeas, ¿también debería recolectar hongo para poder germinarlas? No, no. De hecho, hay evidencia que muestra que hay
que esporas o hifas de los hongos, como la semilla cae ahí mismo en el bosque, donde hay un montón de hifas y esporas por alrededor, las esporas y las hifas, digamos, están en la superficie de la semilla, ¿ya? La germinación ahí, la verdad es que no me manejo muy bien. Conozco especialistas en el tema, en todo caso, por si quieres adentrarte en aquello y saber cómo hacerlo, digamos. Pero hay un transporte de hongo, semilla, ¿cierto? De forma natural en los ecosistemas. Después tenemos. Karen Núñez, ¿las micorrizas larga vida? ¿En algún momento mueren o siempre tienen vida? Uy, sí, son como seres infinitos en realidad. Se van muriendo las hifas, las esporas también se mueren, ¿cierto? Se descomponen. Pero digamos, pueden seguir su ciclo constantemente. Estoy pensando, no estoy 100% segura, o sea, digamos, lo que sí sé es que las hifas, claro, senecen, desaparecen, ¿cierto? Se mueren y pueden seguir creciendo. Y claro, bueno, si después el sistema de hifas muere y las esporas están por ahí, pueden volver a germinar. Son relativamente inmortales, por decirlo de alguna forma. ¿Boletus loyita es el mismo que Boletus loyo? No. Uno es la loyita y el otro es el loyo. De hecho, el Boletus loyo ahora se llama Butyribuletus loyo. Cambió el nombre y son distintos, son especies distintas. Corina, ¿qué nos podés comentar en relación a los estudios realizados sobre la función de las micorrizas en transmitir el ADN de los árboles más adultos a los más pequeños? Estudios que han servido para volver a semillar por incendios con las semillas de los mismos ADN de la zona quemada. Ok. O sea, claro, dentro de los propágulos está el ADN. Por lo tanto, sí, en el fondo, el propágulo con el ADN forman, ¿cierto? El hongo, ¿sí? La especie de hongo. Y efectivamente, cuando tenemos, hay varios experimentos ya, hay de hecho unos metaanálisis que explican que cuando tú utilizas cierto suelo de un lugar completo o solamente extraes las esporas, los hongos y los llevas a otro sitio para hacer crecer otras plantas, las plantas con las que quieres restaurar el sitio degradado, funciona bien el tema, se forma la simbiosis y hay una recuperación del ecosistema. Gonzalo Andrés Toledo, ¿qué hongos psilocibios son nativos? No sé, no. Lamentablemente no me manejo con los hongos de los psilocibes. Entiendo que no crecen acá, pero no te puedo contar mucho porque no es mi área de expertise. Después tenemos. Puros comentarios bonitos, gracias, excelente charla. Oh, qué amoroso, puros comentarios lindos. Seba, saludos, Seba. Acá hay otra pregunta. Esteban Vera, hola, me gustaría saber si hay conocimiento respecto a micorrizas que se relacionen con dos especies nativas, el lúcumo chileno y el lucumillo. De verdad que casi no hay información científica sobre estas dos especies. ¿Qué especies son? Porque no sé qué especie es el lúcumo chileno y el lucumillo. Necesito saber el género para tener una idea de. Así que no sé si lo puedes comentar
un poquito más abajo, y te puedo contestar. Pero en general, yo tengo, estoy haciendo una publicación de un screening, ¿cierto?, de micorrizas asociadas a la flora nativa. Y la verdad es que muy poco, efectivamente, observación directa de las plantas, llegamos al 4 o 5% de la diversidad total de plantas. Por tanto, hay mucho que hacer todavía. Pero por las extrapolaciones hechas en otras partes del mundo, la gran mayoría de las plantas chilenas debiesen tener micorriza. Pero te insisto, para saber a ciencia cierta poder comentarte más, hay que ver el género. Y bueno, ahora que me comenta eso, igual quiero dejar claro que, por ejemplo, en el caso de la micorriza arbuscular, que es capaz de entrar o sea, que el hongo glomerulomicota es capaz de entrar a la raíz, pueden ser muchas especies a la misma vez. O sea, pueden, en una misma raíz, en un mismo sistema radicular, pueden haber muchas especies de hongos. De hecho, en mi tesis doctoral, yo llegué a encontrar hasta 50 especies de especies moleculares, ojo, pero es un proxy de especie, dentro de una misma raíz. Por lo tanto, es muy diversa. Una misma raíz es un ecosistema para el hongo. Y ahora está lleno de distintos hongos, distintas especies de hongos. Y en el caso de la ectomicorriza, la punta que está colonizada por una especie de hongo generalmente o sea, está colonizada por solo esa especie. Quizás en otra parte de ese sistema radicular hay otra especie, pero a veces pasa uno que otra hifa o unas hifas que tienden a salir de estos sistemas, pero así como propiamente tal, la ectomicorriza tiende a ser monoespecífica la punta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lazari, hola Sari. Gracias por la charla y el tiempo. Tengo una pregunta. Se habló de unas estructuras llamadas ífulas, si no me equivoco, dentro de las ectomicorrizas. ¿De qué se tratan? ¿Qué función tienen? Las fíbulas, Sarina. Las fíbulas, quizás por el streaming no se escuchó bien. La palabra es fíbula. Claro, y esta es una estructura que está ahí en las hifas, las hifas, claro, de Basidiomicota y Ascomicota. La función, la verdad, no la tengo clara. Voy a buscarlo y lo podemos comentar después ahí por interno. Pero es un carácter taxonómico. O sea, tú cuando quieres encontrar un hongo Basidiomicota, Ascomicota, te tiendes a fijar si hay fíbulas ahí. Saludos, Vincor. Ajá. Pajarístico migrador. La manita muscaria existe en Chile por las plantaciones de pinos y eucaliptos. Si no, no existirían en estas tierras. ¿Llegó con ellos? ¿En las plántulas, semillas o en dónde? ¿En la tierra? ¿Cómo es su asociación? Muchas gracias. Muy agradable y didáctica la charla. Felicitaciones y éxito para el trabajo. Gracias, pajarístico migrador. Efectivamente, qué bueno que lo comentas. La manita muscaria se considera una especie invasiva. Es bastante invasiva en el sentido de que, de hecho, el otro día el Goetz comentaba ahí, creo que en un foro de hongos de Chile, que se está viendo asociada con bosque nativo incluso, está empezando a reemplazar la funga nativa. Entonces, hay que tener ojo ahí con ese tema. Y sí, efectivamente, llegaron con los pinos, o sea, venían las plantas micorrizadas, venían esporas. La verdad es que no tengo la trazabilidad de cómo llegaron, pero todo lo que tú propones ahí, como si venían en la planta, si venían en la raíz, si venían en las esporas, son opciones plausibles de cómo llegó Amanita muscaria acá al país. César Cuevas, ¿qué proporción del arbúsculo ocupa dentro de la célula? ¿Ah? Me imagino que la pregunta es, ¿qué proporción ocupa el arbúsculo en la célula? Casi completa, ya cuando el arbúsculo está desarrollado, tiende a maximizar la ocupación del espacio cuando se forma arbúsculo, ¿ya? Lo que sí, los arbúsculos son súper efímeros, se tienden a degradar rápido, pero sí, tienden a ocupar la gran parte de la célula. De hecho, a veces a mí me pasa que cuando estoy observando raíces, es tal la ocupación de los arbúsculos de la raíz que no ves para el otro lado de la raíz, simplemente. Está totalmente oscurecido la zona del córtex, porque cada célula está muy, muy llena de estas hifas, que son ramificaciones
De hecho, mira, qué bueno aquí que tenemos un árbol. Es tal cual esto, es una estructura fractal que se va dividiendo, dividiendo, dividiendo infinitamente, tratando de aumentar esta relación superficie-volumen. A ver si hay otra pregunta. El víncor. ¿Qué me va a preguntar, víncor? Pachi, ¿las micorrizas de orquídea solo se asocian benéficamente en la germinación de la planta? ¿Posteriormente se mantiene? Esta no es la primera vez que me lo preguntas. Y debo decir que no estoy segura. Todavía no lo, no, todavía no lo, no, no lo reviso en detalle. Estoy segura, sí, que está en la germinación. No, la verdad es que no lo sé, no estoy segura. Voy a revisarlo y si quieres luego lo contesto aquí mismo. Y así el resto también puede. O hagamos otra cosa. Voy a hacer una infografía para subir al Instagram sobre tu pregunta para que nos quede claro a todos y así todos aprendamos, ¿ya? Porque debo decir que las orquidioides y las ericoides soy bastante ignorante en el tema. Soy más especialista en arbusculares y ecto. Así que discúlpame. Pajarístico migrador. Es el ilustrador. Imagina Eliot Castro. A ver. Eliot Castro, efectivamente. Gracias por contarnos. La persona que hizo esa hermosa imagen de la persona hacia el suelo, ¿cierto? Escuchando el bosque, es Eliot Castro. Así que muchas, muchas gracias por Pajarístico Migrador por permitirme darle las gracias aquí en vivo. ¿Qué especies de Eduardo Guajardo, qué especies de hongos comunes de jardín son considerados micorrizas? Pensando en seleccionar cepas de hongos para mejorar el huerto casero. Nunca he hecho un estudio de hongos micorrízicos en la huerta, o sea, así como en el patio, en el jardín. No, no, no. Pero, por el conocimiento que tengo, el grupo más grande que tiende a estar en los suelos es el grupo de los glomos, ¿cierto? Las glomeráceas. Por lo tanto, yo esperaría que en suelos que generalmente los suelos de jardín uno tiende a echar un poco de fertilizante y hacer algunos manejos que tienden a disminuir la diversidad de hongos en el suelo. Por lo tanto, yo esperaría que hubiesen hartos glomeráceas. Y nada, o sea, mientras no eches fungicida, los hongos van a estar ahí y eventualmente van a entrar a tus plantas. Así que. Los manejos orgánicos tienden a favorecer ese tipo de microorganismos. Vicente, ¿cuántos individuos de una misma micorriza puede haber en la misma planta? ¿Cuántos individuos de una misma micorriza puede haber en la misma planta? ¿Pueden ser más de uno o puede que un solo individuo de hongo esté realizando la simbiosis? Es poco probable, ¿eh? Es poco probable que haya una sola. Ojo ahí, eso siempre me pasa cuando hago estas charlas. La micorriza es la simbiosis, ¿ya? Y el hongo es el hongo micorrízico. Entonces, si tú me preguntas cuántos individuos de una misma micorriza, en realidad es cuántos individuos de un mismo hongo hay en una misma planta, ¿ya? Pueden haber varios individuos, porque puede ser que dos esporas, por ejemplo, de una misma especie, hayan germinado y hayan entrado a la raíz, a una misma raíz. Ya, por lo tanto, pueden haber más de un individuo, sí. Y también lo que decía hace un momento atrás, en una misma raíz pueden haber distintas especies de hongos también formando la micorriza. Javiera, ¿por medio de qué mecanismo traspasan los nutrientes las hifas de las ectomicorrizas? ¿Por qué mecanismo? ¿Te refieres así ya muy, muy, muy fisiológico? En la red de Hartig, en esa estructura, ¿cierto?, que está entre medio de cada una de las células, donde ocurre, es la interfaz en donde ocurre el intercambio de nutrientes. Y hay transportadores especiales,
¿cierto? Que hacen el intercambio del material, ¿ya? De nitrógeno y fósforo, principalmente, entran por transportadores proteicos, ¿ya? Y está asociado, ¿cierto?, al gasto energético también. Y a medida que pasa el azúcar, ¿cierto?, hay paso a su vez de los nutrientes, ¿ya? Hay algo bien interesante ahí que con respecto a la nutrición entre las ecto y las arbusculares. Por ejemplo, las ecto tienen una capacidad mucho mayor de explotar el suelo, en el sentido de que pueden procesar, tienen unas enzimas que tiran al suelo que les permite procesar otro tipo de compuestos en el suelo. Por lo tanto, igual se estima que es más costoso, esta simbiosis es más costosa para la planta. Todo eso está como bien en investigación actualmente, pero funcionalmente igual son distintas. Si bien en modo general uno dice que ambos tipos se encargan de pasar nutrientes, tienen por supuesto particularidades. Y sí, el transporte es a través de, yendo a tu pregunta, el transporte es a través de canales proteicos específicos que están en esa zona que es la red de Hartig en el caso de la ectomicorriza. El lúcumo chileno es Pouteria splendens. Pouteria splendens. ¿Familia? Ahí de nuevo me quedé colgada, a ver. Pouteria. Pouteria splendens. Familia. Vamos a tener que ir cortándose porque ya viene el turno de la siguiente charla. Familias apotáceas, ericales. Erical. Podría ser ericoide. Tendría que mirar. Voy a mirarlo en detalle porque, como digo, ya tenemos que cortar. Y también lo podemos dejar para una infografía ahí en. Me vas a hacer meterme en las ericoides también con tu pregunta. A ver, vamos a leer rápidamente. Un mundo fascinante, el fungi. ¿Algún libro que recomiendes para empezar a leer sobre esto? Uf, hay mucho en inglés, la verdad. Si no tienes problema con el inglés, tengo recomendaciones que si quieres me escribes a mi correo personal que está ahí, psf.micorriza, y me pides la literatura, ¿ya? Puedo compartirla sin ningún problema, ¿ya? Así que te pido que me escribas para poder enviártela. Juan Contreras, me gustaría poder investigar si existe micorriza en el desierto de la vegetación costera de Paposo. He visto muchas especies de hongo en las cactáceas. Sin duda, ese es un lugar donde yo quiero ir e investigar. Paposo, me tocó ir hace un tiempo atrás, pasar por Paposo y quedé así. Hay que ir a hacer un estudio, así que sin duda estaría interesante. Si vives por allá, quizás me puedas ayudar con la logística. Así que ahí quedamos en contacto. Manuel. Hola Pachi, llegué tarde a la charla. Tengo una pregunta. ¿Hay micorrizas que sean comunes a plantas herbáceas y leñosas? ¿Hay micorrizas que sean comunes a plantas herbáceas y leñosas? Sí, claro. De hecho, hay algunas herbáceas que son ectomicorrizas y algunas leñosas que son arbusculares. Eso es totalmente. Se cruza. No, digamos, no hay grupos funcionales solo para la ecto y grupos funcionales para la. Para las arbusculares. Hola Pablo, monasterio. La Chío también. Oh, tanta gente que quiero. Oh, también tengo un comentario aquí para mandarle un saludo a mi familia, que me está esperando acá al lado, de hecho, mi hija, mis dos hijas y Felipe, mi compañero, ¿cierto? Y mi hija me pregunta. ¿Cómo tú sabes tantos de los hongos? Porque estudio, hija. Me encanta estudiar e investigar y cada pregunta que hago la busco ahí para poder llenarme de conocimiento y la pasión. Básicamente me encantan estos hongos, así que eso es lo que más me mueve. Preciosa, te amo.
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Podría, Gaby Rivas, ¿podrías dejar un listado de especies de hongos que forman micorriza asociada a bosques de Notophagus dombeyi? Muchas gracias. Sí, tenemos una publicación que hicimos con la María José Diván, y ella justamente me parece que ahí están micorrizas de Notophagus dombeyi. Lo vamos a dejar dentro de las anotadas para contestar, ¿ya? Oye, muchas gracias a todos, a Naturalista Chile por la invitación. Si quieren hacer otra charla, también puedo hacer, pero sería lindo que invitaran a otros micólogos. Hay tanto chiquillo que sabe harto y que estaría feliz de compartir sus conocimientos, estoy segura. Muchas gracias por la invitación, por los comentarios lindos, por haber tanta gente viendo la charla. Y nada, me despido porque les tengo que dar el pase a la siguiente charla, así que no se vayan. Está muy interesante también. Muchas gracias, un abrazo grande para todos. Adiós.